1 Crónicas 25. Músicos para el templo. A. Ah. Los músicos para el templo 1. 1. Músicos apartados para el servicio. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Ah, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. Curiosamente, los jefes del ejército participaron en la selección y organización de los músicos o líderes de adoración para Israel. David sentía una conexión entre la seguridad del reino y la adoración y honra a Dios. Y el capítulo 25 se refiere a la organización de David de los cuatro mil músicos levitas. Una crónicas 23.5 en cursos de servicio que corresponden a los de los sacerdotes y levitas del templo, capítulo 24. Pein. 2. David tuvo en alta estima el consejo de sus comandantes militares, 1 de Crónicas 11.10, 12.32, 28.1, incluso en los asuntos litúrgicos, CF 1 de Crónicas 13.1, 15.25. Pein. B. Para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos. Su servicio estaba conectado con la dinámica de la profecía en el sentido de que era inspirada por Dios. Su ministerio en la música no era simplemente el producto de una buena maestría musical, era un don del Espíritu Santo ejercido a través de ellos. Y esta obra de alabanza se describe tres veces por una palabra algo singular, y en este sentido, cautivadora, profecía. El uso de esta palabra aquí es una revelación del verdadero valor del servicio de la música en el santuario de Dios. Morgan. 2. O suministraban mensajes directamente de Dios a la manera de los profetas clásicos, para lo cual el levita Hasiel, 2 de Crónicas 20, 14-17, provee una evidente analogía, o su alabanza era vista como una profecía, en el sentido de que proclamaba la palabra de Dios con autoridad de Dios. Selmen. 2. 2 a 6. Los hijos de Asaf, Gedutón y Emán. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. seis, Bajo la dirección de su padre Gedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Cebuel, Jeremot, Ananías, Genani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, o Asiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. A Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Doce salmos se atribuyen a Asaf. Salmos 50 y Salmos 73 a 83. B. Gedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. El ministerio musical de Gedutún era tan inspirado por el Espíritu de Dios que se podía decir que profetizaba con arpa. Semán, vidente del rey. Él es llamado el vidente del rey. Ya sea porque el rey se deleitaba especialmente en él o porque con frecuencia asistía al rey en su palacio, ejecutando allí su oficio sagrado, mientras que el resto estaba constantemente ocupado en el tabernáculo. Paul. De Asaf, Gedutun y Eman estaban por disposición del rey. Estos hombres enormemente talentosos y ungidos por el espíritu sabían cómo someterse bajo el liderazgo de David, por disposición del rey. Y, notamos el lugar prominente de los hijos de Emán, y que todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. ¿Cómo quisiera uno haber visto a Emán entrando al templo con sus hijos? Fue en gran medida gracias a él y a su madre que ellos fueron lo que fueron. Mater. 2. Bajo la dirección de su padre. Los hijos de Emán estaban bajo las manos de su padre. Los jóvenes no deben llevar la delantera. Mater. 3. Sin embargo, también vemos que Emán estaba entre los que estaban a disposición del rey. Pero si quieres gobernar bien, debes obedecer. Asaf, Emán y Jedutún estuvieron bajo el mando del rey. El hombre que está bajo autoridad puede decir: Ve, ven, haz esto o aquello, con la tranquila seguridad de ser obedecido. Meir. D. El resultado de echar suertes para sus responsabilidades. 1. 7 a 8, el número de músicos hábiles. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Ah, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. David no dio las asignaciones de adoración elegidas solo a los más talentosos y grandes. Dejó que Dios hiciera la elección y fue tanto una prevención del orgullo para el grande y el maestro, como una oportunidad de aprendizaje para el pequeño y el discípulo. 2, 9 a 31, las divisiones de los músicos. La primera suerte salió por Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. La tercera para Sakur, con sus hijos y sus hermanos, doce; la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, doce; la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, doce; la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, doce; la séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos, doce; la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, doce; la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, doce; la décima para Simei con sus hijos y sus hermanos, doce. La undécima para Azarel, con sus hijos y sus hermanos, doce. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima séptima para Josbe Casa, Con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima octava para Genani, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima segunda para Gidalti. Con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima cuarta para Román Tieser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.